Fire. Doc, a esta hora de la noche nos vamos a adentrar en una historia pocas veces difundida, pero una historia que se remonta a la historia, milenaria, ¿no? Y que es maravillosa. Estamos hablando de campañas militares impulsadas por el Papa. Queremos hablar hoy de las cruzadas. Las cruzadas que entiendo se extendieron por más de 200 años, dos siglos, con el objetivo de restablecer el control sobre la llamada Tierra Santa. ¿Qué tan santas fueron estas cruzadas, Doc? Es lo que queremos averiguar hoy, donde entraremos en tierra que quizás no sea tan santa. Y de alguna forma es una continuación del tema que hemos visto recién, porque vemos un corazón de Jesús hace 2000 años y vamos a ver en que de alguna forma, con el paso del tiempo y por, bueno, las vicisitudes de la historia y las condiciones del tiempo, bueno, se van a ir perfilando estas cruzadas que, como tú lo dijiste, la pregunta, bueno, ¿eran empresas justas? Porque hasta el día de hoy está en el imaginario colectivo de toda la cristiandad que una cruzada es una empresa justa. ¿Tenían que ver realmente con este corazón de Jesús las cruzadas? ¿O era solo una gran excusa? Por eso vamos a ir recopilando algunos antecedentes y poniendo en la mesa al menos esta historia, que como tú decías, de todas maneras fascinante, sobre las cruzadas. Y para comenzar a hablar de las cruzadas, uno tiene que comenzar con ciertos antecedentes de las cruzadas. Y los primeros antecedentes de las cruzadas, Ignacio, son las peregrinaciones, las primeras peregrinaciones cristianas que comenzaron en el siglo IV, particularmente después del Concilio de Nicea del 325. Una protagonista de las, digamos, de las primeras peregrinaciones que después van a dar paso a las cruzadas. Pensemos que las peregrinaciones siglo IV, las cruzadas siglo XI, pero son los antecedentes que tenemos que poner. Por ejemplo, Helena, que era la madre de Constantino, después de que todo el Imperio Romano se transformó en cristiano y en católico, fue una de las que comenzó a peregrinar a santos lugares en busca de reliquias. Es decir, durante este primer tiempo comienzan estas peregrinaciones y se da una búsqueda muy importante de muchísimas reliquias vinculadas a Jesús, como por ejemplo, no solamente el Santo Grial, que eso da para, lo hemos conversado más de alguna vez, la copa de la última cena, que tiene muchas dimensiones, sino que también los clavos que atravesaron el cuerpo de Jesús, la madera de la cruz, también reliquias importantes, buscando por ejemplo el velo de la Verónica, el Santo Sudario, todo esto. Porque en este primer momento de la cristiandad, las peregrinaciones van a ser claves a diferentes partes. Y también hay que recordar las peregrinaciones a las grandes catedrales, que después van a ir tomando mucho más cuerpo, como la peregrinación que se hizo muy famosa en el siglo IX a Santiago de Compostela, la catedral de Santiago de Compostela. Entonces, la cristiandad de los primeros siglos propiamente cristianos, católicos, van a peregrinar a muchísimos lados, muchas veces en busca de reliquias, pero también para conocer el mensaje de Jesús que estaba preservado en las catedrales. Es siempre bueno decir esto porque de alguna forma uno puede ver cómo cambia el tiempo. En aquel tiempo, Ignacio, entonces se peregrinaba a las catedrales de toda Europa y más allá, en busca de, claro, uno entraba a las catedrales y las catedrales eran los recintos que guardaban toda la sabiduría de la época. Tú llegabas de las catedrales y veías todo, tú estuviste en Roma, entonces tú vas viendo los pasajes de Jesús, se te va creando el universo, porque eran centros de conocimiento, centros de sabiduría, de fe y de otras tantas cosas también. ¿Por qué digo cómo ha pasado el tiempo? Porque así como en aquel tiempo se peregrinaba a las catedrales, hoy día también se peregrina, Ignacio, pero se peregrina a los moles a comprar.
y todos los días hay grandes peregrinaciones. Y hoy día en Viernes Santo, bueno, y en Semana Santa, fin de Semana Santo, ya se anunció que, bueno, que vengan los amigos de Argentina, que vengan, ¿por qué? Porque aquí les conviene venir a los moles a comprar en Semana Santa. Bueno, en fin. Por eso, las peregrinaciones son el primer elemento de los antecedentes de las cruzadas. Ahora, el segundo elemento que van a ir perfilando a todo lo que son las cruzadas es el nacimiento de lo que se llaman las órdenes militares, religioso-militares. Ojo, que con las peregrinaciones aparece la orden de los hospitalarios, antes de las religioso-militares. Las órdenes de los hospitalarios son órdenes propiamente tal religiosas que preservaban, digamos, que cuidaban a los peregrinos. Pero particularmente en el siglo XII a XIII van a surgir todo lo que son las, digamos, las órdenes religioso-militares, ¿ya? Y estas órdenes religioso-militares van a ser fundamentales en todo lo que es la formación de las cruzadas posteriores. ¿Por qué? Porque estas órdenes religioso-militares van a ser fundadas en ese siglo XII y van a ser fuerzas permanentes de pacificación, auténticos cuerpos armados de todo lo que va a ser el orden administrativo de la Iglesia Católica de aquel tiempo. Administraban y eran garantes del mantenimiento de la paz y del orden. Además, vigilaban los santos lugares junto con los hospitalarios y los caminos a Tierra Santa de todas estas peregrinaciones. Entonces, las órdenes religioso-militares son muy importantes porque van a dar paso después a lo que van a ser las cruzadas. Pero siempre es bueno recordar, por ejemplo, el manual del derecho administrativo del doctor Manuel Balbé. Porque, ¿qué dice de estas órdenes religioso-militares? Textualmente, las órdenes eran a la vez una iglesia dentro de la iglesia y un Estado dentro del Estado. La primera organización, o sea, estas primeras organizaciones no solamente se establecieron en ese siglo XII para luchar contra el enemigo exterior del mundo cristiano, sino que también para luchar con el enemigo interior del mundo cristiano. Es decir, a partir de esta institución, después de alguna forma va a inspirar todo lo que es la aparición de otra institución que es la Inquisición. Pero así es la historia. Una iglesia dentro de una iglesia, las órdenes. Un Estado dentro de un Estado. Es decir, órdenes militares de protección y todo, pero militares al fin y al cabo. Antecedente importante de las cruzadas. Y el tercer elemento fundamental para entender el inicio de las cruzadas va a ser el mundo musulmán. Porque recordemos que el mundo musulmán aparece en el siglo VII. Con todo lo que es Mahoma, pero el mundo musulmán, el Islam, se va a ir confeccionando en ese, se va a ir tomando cuerpo y fuerza en aquel siglo y posteriormente. Y en consecuencia, todas las peregrinaciones a Jerusalén y a otras partes, sobre todo de lo que es Anatolia, Asia Menor y todo lo que es el Medio Oriente, se van a volver peligrosas precisamente por la aparición de los musulmanes y de los árabes. Particularmente uno tiene que recordar todo lo que fue el viejo califato de Bagdad. También el nuevo califato islámico de Egipto de la época. Y también, por cierto, los fatimitas. Los fatimitas que van a ser, de alguna forma, los que van a controlar gran parte de toda esa región del Medio Oriente entre el 940 y el 900, por ahí por 900 y el 1100, es decir, periodo de cruzadas. De hecho, un particular fatimita que era
Al-Qaim se encargó de comenzar a destruir muchísimas iglesias que estaban en todos los lugares de peregrinación, pero bueno, de este mundo musulmán. Entonces, teniendo estos elementos, uno puede meterse poco a poco en las cruzadas, Ignacio. Entonces, ¿por qué? Porque la primera cruzada la convocó el Papa Urbano II, particularmente en el Concilio de Clermont del 1095. Fue ese año en que convoca la primera cruzada este Papa. ¿Pero por qué la convoca primero que nada? Porque el emperador Alexis, que era de Bizancio, Constantinopla o la actual Estambul, le pidió ayuda frente al mundo musulmán que venía irrumpiendo desde el sur. Entonces, eso es tremendamente relevante. Le pidió ayuda frente particularmente al imperio turco Selyúcida, que irrumpía y que estaba cerca de la región, cerca de Bizancio. Así que le pide ayuda al Papa Urbano II y el Papa Urbano II convoca a la primera cruzada en este Concilio de Clermont del 1095. Doc, hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos conociendo la historia como nunca antes de las cruzadas. Comenta con nuestro hashtag DrFileMB, @mentirasdelared, cortito y volvemos. 2 minutos y estamos en Mentiras Acá. Entonces estábamos en el Concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II convocó a la primera cruzada a instancia del pedido de auxilio del emperador Alexis de Bizancio, debido a que venían el mundo turco subiendo y estaba amenazando todo lo que, bueno, después va a caer en manos de todo lo que el mundo del Islam con el paso del tiempo. Pero para ese entonces, en el Concilio de Clermont, que se realizó entre el 18 de noviembre y el 28 de noviembre del 1095, tenemos algunos textos desconocidos de las palabras del Papa Urbano II convocando la cruzada. Primero que uno tiene que destacar, él dijo velum sacrum, lo declaró. Velum sacrum significa guerra santa contra los musulmanes de Tierra Santa. Fuerte. Habían 300 obispos circundando en aquel concilio. Entonces, cuando uno dice, claro, la yihad es la guerra santa de los musulmanes, bueno, el velum sacrum es la guerra santa declarada por el Papa Urbano II. Así está escrito. Y mira lo que dijo en un pasaje fantástico que podemos reconstruir. Ojo, después de 1000 años, dijo lo siguiente Urbano II: a quien emprenda el viaje a Jerusalén con la finalidad de liberar la iglesia de Dios, siempre que lo haga con piedad y no por ganar honor o riquezas, este viaje se le contará como penitencia completa. De alguna forma, de estas palabras va a salir el tema de la, bueno, empresa justa. Es una empresa que en principio está declarada como siempre que se haga con piedad y no por ganar honor o riquezas, se le considerará como parte de la penitencia, una penitencia completa. Y declara y termina el concilio el Papa Urbano II declarando Deus vult, es decir, Dios lo quiere, y así termina su discurso que va a dar inicio a la primera cruzada. Cruzada que obviamente fue convocada por el Papa Urbano II, pero fue predicada particularmente por Pedro el Ermitaño, que era un monje bastante hosco, que se dirigió a las masas incultas y pobres de la época, junto también con Valterio el indigente. Ellos dos fueron los que de alguna forma van a predicar las cruzadas. Y
tengo un pequeño pasaje recopilado también de lo que decía, al menos poquito de lo que decía Pedro el Ermitaño predicando la cruzada, porque una cosa es la convocatoria, pero alguien la tiene que predicar. Pedro el Ermitaño decía lo siguiente, hablándole a las masas incultas, pobres de la época, de todo lo que es la Europa de aquel tiempo, y dice, ¿serán los ricos y poderosos los que liberarán Tierra Santa? Les pregunta. ¿Estarán los pobres excluidos de la llamada divina? Y él respondía, la liberación se aproxima, es preciso partir. Bueno, junto con Pedro el Ermitaño, Valterio el Indigente, o también llamado el Menesteroso, convocaron a más de 10.000 personas, entre no solamente pobres, sino que también iban mujeres, los acompañaban, ojo, prostitutas y 1.500 niños. Convocó Pedro el Ermitaño con Valterio el Indigente y se juntan, imagínate la horda de personas, y comienzan a caminar y se dirigen precisamente a Bizancio, Constantinopla, donde está el emperador Alexis, de alguna forma esperando la ayuda del occidente, y le llega a todos estos menesterosos y pobres. Por eso también a esta cruzada, que es parte de la primera cruzada, se le llama la cruzada de los pobres. Bueno, cuando los ve llegar Alexis, lo primero que hace, cerró las puertas de Constantinopla para que estos no entraran adentro, ¿ya? Y eso sí, los alimentó y los hizo pasar el Bósforo, ¿ya? Los trasladó. Y al cabo del poco tiempo, evidentemente, partieron rumbo a todo lo que es Asia Menor. Y claro, tuvieron un triunfo bélico, pero al poco tiempo los turcos, que evidentemente estaban mucho mejor preparados para la guerra, simplemente los masacraron a los pobres. Es decir, esta primera parte de la cruzada de los pobres, fue un total fracaso. Los masacraron y a otros también los, digamos, los agarraron de esclavos. 10.000 de alguna forma tuvieron ese destino en esta primera parte de la cruzada. Así que no funcionó mucho, ¿ya? Ni llegaron a lo que es el Medio Oriente. Estaban ahí en todo lo que es Anatolia, Asia Menor, todo lo que es esa región. Así que ahí terminó la cruzada de alguna forma. Pero ojo, Pedro el Ermitaño sobrevivió y volvió a Bizancio. Así que se salvó él, pero todo el resto murió. Trágico destino de la cruzada de los pobres, porque tampoco eran los pobres armados, no estaban armados, eran una turba desordenada de personas que iba con esta idea. Y ojo también, porque esta cruzada llamada de los pobres también, digamos, hizo de la suya contra todas las comunidades judías que encontraron. Destruyeron a los judíos por donde pasaban. Así que la persecución de los judíos ha sido, pero histórica, Ignacio, en diferentes partes del tiempo tú ves esta persecución contra este pueblo. Ojo, ahora bien, termina ahí la cruzada y al poco tiempo, porque esto fue en el 1096 cuando ocurre esto, pero el 1097, debido a esta convocatoria de Urbano, se congregan finalmente en Bizancio, ya no esta horda de pobres, sino que particularmente un contingente armado poderoso, integrado por 4.000 caballeros y 25.000 infantes, y todos estos guiados por reyes. Particularmente del norte de Francia llegó Godofredo de Bouillon, importantísimo porque según la tradición, Godofredo de Bouillon habría sido quizá las últimas gotas de la sangre de Jesús que habría llegado con María Magdalena a Europa, esto hace mucho tiempo atrás. Godofredo de Bouillon,
Los normandos de Italia eran comandados por Bohemundo y también el conde de Toulouse, Raimundo. Se congregaron y comandaron todos estos infantes. Ahora, estos ya estaban armados. Recordemos que en aquel tiempo la nobleza era la que peleaba. Los pobres no eran guerreros. Era la nobleza la que tomaba las armas. Así que Alexis sí que los recibió, a esto le abrió la puerta, pues, no a los pobres menesterosos. Y sea lo que sea, en el 1097 parten los cruzados con rumbo a Jerusalén. Se tomaron Nicea, con triunfo derrotando al sultán turco. Tomaron Anatolia también. Después, Balduino se tomó Edesa y formó el primer estado cristiano. Y después siguieron por Antioquía, particularmente el emperador bizantino que los estaba apoyando, porque claro, él pide la ayuda, los apoya, sale junto con estos reyes, pero al cabo de un tiempito se devolvió a Bizancio y los dejó que se fueran solos a Jerusalén. Por eso lo llamaron a Alexis traidor, por cierto. ¿Ya? Pero ellos siguieron bajando y particularmente el 15 de julio de ese año 1099 en que tardaron en llegar, finalmente cayó y se rindieron los fatimitas que controlaban Jerusalén. Por lo tanto, llegaron y tuvo éxito esa primera cruzada. Ahora, claro, los fatimitas que se rindieron, los cristianos, a todos le pasaron cuchillo. A todos los mataron, ¿ya? Todos los no cristianos de Jerusalén fueron pasados por cuchillos por esta primera cruzada, ¿ya? Y claro, si había algún musulmán importante, a ellos los capturaron, pero en general a todos... Los mataron. Por eso cuando uno se pregunta, bueno, ¿fue una empresa justa? Que juzguen los amigos en casa. La historia es lo que es. Y en consecuencia, en ese 1099 se extendió todo lo que fue el reinado en Jerusalén por parte de Godofredo de Bouillon. Pero Godofredo de Bouillon, siempre es bueno recordar lo que dice, porque él dice, él se nombró protector de Jerusalén y dijo textualmente, yo no me voy a poner una corona de oro donde Jesús se puso una corona de espinas. En consecuencia, él se nombró protector de Jerusalén. Y simultáneamente se fundaron reinos y estados, los estados de Edesa, de Antioquía, de Trípoli y de Jerusalén, bajo este dominio cristiano que tuvo éxito la primera cruzada. Pero les duró poco. La verdad que el éxito de la primera cruzada fue muy exiguo, si uno lo puede comenzar a ver, porque inmediatamente todo el mundo turco, árabe, musulmán que estaba en la región y que cada día se hacía más poderoso, fue devastando, fue atacando y rompiendo las rutas a Jerusalén, a tal grado que se tuvo que convocar inmediatamente a la Segunda Cruzada, que fue convocada por Eugenio III y predicada por Bernardo de Caraval. Él predica la Segunda Cruzada. ¿Y quién participa en esta segunda cruzada? Particularmente el emperador Conrado de Alemania. Pero Conrado, al poco de andar en Asia Menor, fue derrotado y las tropas alemanas se disolvieron. Y también el que iba en su momento dado era el rey de Francia, Luis III, junto con Conrado de Alemania. Y Luis III llegó con 50.000 hombres a Jerusalén, pero se devolvió y quiso atacar Damasco. Y tan pronto atacó, le puso sitio a Damasco,
se devolvió a Francia inmediatamente porque había hecho malas maniobras. En consecuencia, la segunda cruzada prácticamente no tuvo ningún éxito real. De hecho, de todas las cruzadas, la única que realmente tuvo éxito fue la primera cruzada. El resto no. Y cuando tú decías al principio, bueno, ¿cuántas cruzadas? Mira, la primera cruzada fue del 1096, pero la última cruzada fue del 1444. Es decir, cruzadas menores hubo después. Después, en este escenario de la segunda cruzada, que no tiene, que fracasa, evidentemente, aparece en escena un hombre fundamental para todo lo que va a ser aquel momento dado, que va a ser Saladino. Saladino, un gran líder, un gran sultán, que se tomó Egipto. Está reconocido hasta el día de hoy como en la historia militar de Egipto. Está primero los faraones, Ramsés II, gran faraón, y después está reconocido Saladino. Casi a la misma altura. Casi a la misma altura en otro tiempo, en otra etapa de la historia. Claro. Cuando tú entras al Museo Militar de Egipto, la primera estatua como de 3 metros Saladino. Es la estatua de Saladino. Y Saladino, ni tonto ni perezoso, puso sus ojos en el reino que estaban liderando, digamos, a duras penas en realidad, en todo lo que era Jerusalén. Y se va a ir para allá. Y se va a tomar tarde o temprano todo lo que es el reino de Jerusalén en la batalla de Hattin, que fue en el 1188. Saladino se tomó entonces Jerusalén. Importantísimo. En consecuencia, aparece la tercera cruzada convocada por el polémico Papa Inocencio III. Y por cierto, a la cual acudió Federico Barbarroja y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Recordemos que Inocencio III convoca esta cruzada contra Saladino, contra el Templo de Jerusalén, pero acuerde que también hizo la cruzada contra los albigenses, los cátaros, dejando la escoba y destruyendo todo lo que fue, bueno, toda esa región del sur de Francia, que para aquel entonces era la que socialmente estaba más desarrollada. Inocencio III ahora toma su cruzada para la Tierra Santa, y el contingente de Federico Barbarroja también no tiene éxito, pero Ricardo Corazón de León llega a un acuerdo con Saladino. Saladino, o Salahadín, le permite entrar a los peregrinos a Tierra Santa y a Jerusalén. En consecuencia, uno puede ver también dentro de este mundo ayubí, que era el mundo de Saladino, la dinastía ayubí, puede ver también mucha civilización, porque se estaban dando cuenta de que, bueno, para los cristianos esta ciudad era también muy importante. En consecuencia, Ricardo Corazón de León se devolvió. Y claro, pero estaban bajo el dominio de Saladino, que quedó. Entonces, la tercera cruzada también fue un fracaso en ese sentido. No se tomaron, pero les permiten la peregrinación gracias a la diplomacia con Saladino y Ricardo Corazón de León. Ignacio, en consecuencia, después de esta tercera cruzada, Inocencio III convoca la cuarta cruzada. Y ahí es donde yo le he preguntado, ¿por qué es considerada como la más polémica? ¿Por qué? Porque esta cruzada que fue convocada por este Papa fue en realidad una cruzada que no se dirigió a Tierra Santa, no se dirigió a Jerusalén, sino que fue dirigida contra Bizancio, contra sus aliados. Y cuando llegaron los cruzados a Bizancio, se tomaron Bizancio y saquearon Bizancio. Entraron a caballo a las catedrales de Santa Sofía y otras tantas cosas. Y lo que hicieron estos cruzados fueron robar todas las riquezas de Bizancio, que era el gran
era el gran reino, el gran territorio imperial, era Bizancio. En consecuencia, las riquezas pasaron a Roma. ¿Por qué es importante? Porque desde ese minuto, todo lo que va a ser, se va a acentuar el cisma que había entre los católicos y los ortodoxos, que había comenzado en 1054. Ya la relación se rompió completamente durante la Cuarta Cruzada. Durante la Cuarta Cruzada entonces significó que de alguna forma el poder de las riquezas de Bizancio pasaron a todo lo que es Roma. Entonces, polémica, hasta el día de hoy estas dos iglesias siguen separadas, comparten algunas cosas, pero tienen visiones distintas, y siempre está el recuerdo de esta Cuarta Cruzada, que fue devastadora y que de alguna forma fue una especie de traición contra quien las digamos, contra quienes había que ayudar, que era Bizancio, pues, Ignacio. Así es la historia y las cosas están ahí. Oiga, Doc, ¿es cierto que existió una verdadera cruzada de niños? Es algo que yo jamás había escuchado. Como yo te decía hace un ratito, Ignacio, en realidad hubo muchas cruzadas. Quizás las más conocidas son estas cuatro primeras. La única que tuvo realmente éxito, la primera cruzada. Claro. Pero después se hicieron muchas cruzadas. Cruzada, la quinta cruzada del rey de Hungría, la sexta cruzada de Federico II, bueno, y sigue la séptima cruzada del rey de Francia, la octava cruzada contra Túnez, donde el rey, por cierto, fallece. Hubo cruzada en el 1365, en el 1396, la última en el 1444, por cierto. Pero hubo una cruzada que duró entre 1215 y 1220, que fue la cruzada de los niños. ¿Y qué es lo que sucedió? Se convocó esta cruzada, llegaron miles de niños. ¡Qué locura! Y partieron a Asia Menor. Los niños pasando, evidentemente, por todo lo que es Bizancio, y fueron masacrados por los turcos y por los árabes, los niños. ¿Cuál era el objetivo, Doc? ¿Eran niños guerreros, adiestrados? Eran niños, Ignacio. Les puedes poner un arma, una espada a un niño y verás cómo la usan. O sea, son niños. Por eso fue muy controvertida, porque los masacraron. Y muchos de estos niños, Ignacio, fueron transformados en eunucos para los harem de los califa, de los turcos y de los árabes. Y muchos otros se transformaron al Islam. Por eso esta cruzada de los niños, entre tantas otras, es una cruzada que la historia no le gusta recordar, al igual que la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada no es bien recordada por nadie, debido a esta traición que hicieron contra Bizancio. Pero imagínate lo que es comandar una cruzada de niños, miles de niños que terminan siendo masacrados. Claro que eran niños llegando con armas frente a un ejército que era muy poderosísimo, que después se terminaría por conquistar, recordemos bien, todo lo que va a ser Bizancio mismo. Entonces, así es la historia, Ignacio. Ahora bien, cuando uno ve todo esto, uno puede hacerse la pregunta, primera pregunta, ¿eran empresas justas? Te la hago yo a ti, Ignacio. Después de lo que hemos visto, a grandes rasgos, ¿no es verdad? ¿Eran empresas justas? Por supuesto que no. Aparentemente eran empresas de carácter político-religioso, pero no eran solamente empresas de carácter religioso. Eso uno lo tiene que señalar, ¿ya? Pero también tuvieron un valor importante prácticamente en la historia de la cristiandad. ¿Por qué? Primer elemento, recordemos que con las cruzadas, de alguna forma, el poder económico, político y bélico vuelve a Roma, ¿ya? Al imperio, recuerda que
estaba el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, de alguna forma se habían dividido, capital Constantinopla, Bizancio. Pero lo primero que significó, y particularmente a partir de la Cuarta Cruzada, fue que el poder volvió a Roma. Muy importante. Entonces Roma volvió a ser poderosa gracias a las cruzadas. Importantísimo. Después, las cruzadas permitieron a los cristianos ponerse en contacto con todo lo que es el Medio Oriente y a través del Medio Oriente con el Oriente más lejano. ¿Ya? Ahora, no hubo traspaso cultural, pero sí un contacto físico, en el sentido de que llegaron allá. Después, acuérdate, Saladino con Ricardo Corazón de León llegan a un acuerdo para la peregrinación, aunque después siguen las guerras, obviamente, y siguen los problemas. Pero hay un contacto que antes no existía con ese mundo, ¿ya? Pero no hubo traspaso cultural, es decir, los musulmanes siguieron siendo musulmanes y los cristianos siguieron siendo cristianos. Ahora, también otro elemento importante, se desarrolló mucho la navegación, porque como estaban en Jerusalén muchas veces y en los diferentes estados que fueron, digamos, creando los cristianos, la navegación tenía que ir suministrándole. Entonces, otro elemento importante de las cruzadas facilitó el desarrollo de la navegación occidental en el Mediterráneo, importantísimo para aquel tiempo. Consecuencia también importante y valiosa, debido a esta Cuarta Cruzada, uno tiene que recordarlo, el mundo, de alguna forma, este mundo de la Iglesia Ortodoxa se va a dividir y se va a alejar del mundo católico, debido a esta traición que hubo en la Cuarta Cruzada, y que de alguna forma no se resuelve hasta el día de hoy. Recordemos que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa es uno, y el patriarca, en ese sentido, el Papa, es otro, y son entes distintos dentro de la misma cristiandad. Entonces, consecuencia relevante para todo lo que va a ser los siglos posteriores hasta el día de hoy, Ignacio. Otra cosa también importantísima de las cruzadas es que lograron, se hicieron los primeros contactos con el lejano oriente. Es decir, después hubo algunas expediciones que lograron un contacto con tierras mucho más lejanas. Las tierras de la India, tierras y emisarios del oriente también, del lejano oriente de China, también lograron, digamos, este puente. Y por cierto, quizá una de las últimas conclusiones, que es la última, es que todo el esfuerzo de las cruzadas como método de llevar al oriente el cristianismo fracasó completamente. No hubo puente, los dominios de Jerusalén fueron ahí nomás, fueron exiguos. Por lo tanto, todo el esfuerzo que lo convocó el primer papa, digamos, Urbano II, de liberar el Santo Sepulcro, fue un fracaso. Fue un fracaso, salvo en la primera cruzada. Y tampoco se asentó ahí propiamente tal el cristianismo. Fue parte un poco, pero recordemos que aquí, ahí lo que impera hasta el día de hoy es el judaísmo y el islamismo. Claro. Y está ahí un poco el cristianismo, obviamente. Pero el cristianismo se tuvo que retirar a la región occidental. Cosas que pasan, Ignacio, historias. Importante ver entonces cómo, de alguna forma, en el episodio de hoy día, este corazón de Jesús, tan hermoso en sus palabras, en su sabiduría, toma ribetes distintos durante las cruzadas. Se distorsiona. Se distorsiona, por supuesto, Ignacio, y también uno tiene que comprender, sobre todo que, claro, se distorsiona, pero uno tiene que darse cuenta que las cruzadas son también hijas de su tiempo. Es decir, hay circunstancias
donde, bueno, va a generar todo esto. Y claro, se toma un poco el mensaje de Jesús como un poco pretexto, pero bellum sacrum, guerra santa. Entonces uno se dice, ¿hasta qué punto una guerra puede ser santa? Entiendo que una defensa puede llegar a ser santa ante una agresión injusta, pero una guerra donde la ofensiva pretende ser santa, muy cuestionado hasta el día de hoy. Claro, te enfrenta una gran contradicción. Uh-huh. Por un lado, el corazón del mensaje de Jesús que hablábamos minutos antes, y por otro lado, una guerra santa. ¿En qué se sostiene eso? Uh-huh. Ahí está la gran polémica. Gran polémica porque hasta el día de hoy, si uno ve todo esto, hay mundos que están argumentando empresas justas bélicas. ¿Es justo lo que se está haciendo hoy en día, Ignacio? Aprendamos de la historia, aprendamos de las cruzadas para poder observar supuestas guerras justas hoy en día y poder tener una visión más contemplativa y no tan comprometida de esto que está ocurriendo hoy en día, porque estamos viendo los tentáculos, como decía, de la guerra llegar a dimensiones que hasta este día es insospechado, Ignacio, lo que puede ocurrir. Doctor Fire.